Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy, a partir de las 20, vamos a hablar de una nueva medida de fuerza que han protagonizado trabajadores de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Ellos reclaman desde hace un tiempo ya una serie de reivindicaciones, tanto salariales como laborales. Pero la más importante, la que ha sobresalido en la protesta de hoy, tiene que ver con la necesidad del pase a planta permanente de un grupo de trabajadores que revisten la calidad de contratados y que, según dicen, ha sido precisamente una promesa oficial que hasta aquí no ha dado sus frutos. Y también vamos a hablar de la tapa deportiva para este fin de semana que ya se viene y los respectivos compromisos, tanto de Atlético como de San Martín. El Santo, el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, recibe en la Ciudadela a Unión Aconquija. En tanto, mañana sábado a las 7 y media de la tarde, en Misiones, Atlético se presenta ante Guaraní Antonio Franco. Con estos y muchos temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias. Los esperamos. Gracias.